Aquellos ciudadanos que paguen su impuesto predial a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 tendrán un incremento del 3% que corresponde al ajuste inflacionario. Por lo que corresponde a aquellos que paguen ahorita a partir del día de hoy, 11 de noviembre de 2019 al 29 de diciembre, podrán acceder a un descuento del 3%. Es decir, pagarán su impuesto predial del ejercicio 2020 con precios de 2019. Adicionalmente, aquellos que son ciudadanos que están en alguna morosidad podrán realizar el pago de todo su impuesto predial con una condonación de 100% de multas y 60% sobre los recargos. Continuaremos este año con el sorteo predial. Todos aquellos ciudadanos cumplidos que realicen su pago entre el 11 de noviembre, el día de hoy, y hasta el 29 de febrero de 2020, podrán acceder a un sorteo predial de 7 vehículos. Este año, con algunas alianzas y convenios que hemos suscrito, se extenderá a más de 1,000 puntos de cobro en toda la ciudad y en el estado. Tiendas de conveniencia que ustedes conocen, las tiendas de conveniencia Oxxo, donde podrán realizar el pago de su impuesto predial, así como 7 instituciones bancarias. Los pagos, quisiera mencionarlos, son en las oficinas del ayuntamiento, la tesorería municipal, que es Reforma 126, el inmueble que está ubicado aquí a nuestro costado, ahí tenemos las cajas, en el exacuario, que está en el Paseo Bravo, también tenemos en el CAM, que es la 4 Poniente, con esquina 11 Norte, en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura, Obras Públicas, Prolongación Reforma 3308, en el Panteón Municipal, en Rancho Colorado, en los Centros Integrales de Servicios, en la Delegación Amalucan, Delegación Mayorazgo, en el Mercado de Pescados y Mariscos y en Protección Civil, las oficinas de Protección Civil que están ubicadas en Plaza San Pedro. Con la norma del INEGI para el 2021, todos los catastros de la República Mexicana tendremos que tener la clave única, la CURP que le llaman, en lugar de la CURP como persona, la CURP del territorio. Es muy importante que las personas se acerquen a Catastro Municipal para adquirir esa clave catastral. ¿Qué tienen que hacer? No tienen más que llegar con el comprobante de que son propietarios del inmueble y una identificación oficial. Una vez que se termine el plazo, las personas que no hayan ido a activar su CURT, lo vamos a tener que desactivar su cuenta. Y después ellos van a tener, para cualquier movimiento que quieran hacer, van a tener que ir a sacar su clave, porque las cuentas prediales van a desaparecer. Ahora, lo único que va a existir es la clave catastral, la CURT.